la sesión de español de primero y segundo grado de primaria. El día de hoy vamos a leer un pequeño texto que tiene que ver con los marineros. ¿Tú conoces los marineros? ¿Has alguna vez viajado en barco? ¿Qué características tienen los marineros? ¿Podrías describir a un marinero? ¿Has jugado al juego El Marinero? Vamos a leer primero el texto y después vamos a jugar un rato. Te voy a invitar a que lo hagas también en casa. Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Este texto está compuesto en estrofas y tiene versos. La primera estrofa, ¿cuántos versos tiene? La primera estrofa tiene 4 versos. La segunda estrofa tiene también 4 versos. Y una de las características de este texto, y que también es un juego y canción, es que se repiten las palabras. Y además lo podemos jugar con las manos. ¿Has jugado este juego con tus amigas o amigos? ¿Cómo es? Se trata de palmear las manos de tus compañeros. Y además hacer un signo que tiene que ver con el capitán o el marinero. Por eso lo jugamos de la siguiente manera. Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Es de esta forma como podemos jugar este juego. Bueno, puedes ubicar algunas palabras conocidas en este texto. ¿Qué palabras podemos ubicar? ¿Dónde estará la palabra mar? ¿Cuántas letras tiene la palabra mar? La palabra mar está compuesta de 3 letras. Inicia con la letra M, de ahí se compone por la letra A y finalmente con la letra R. Y tenemos la palabra mar. Y la palabra mar se repite en nuestro texto, ¿cuántas veces? Se repite 6 veces. Ya encontraste todas las palabras que dicen mar. Tenemos en el primer párrafo 3 palabras. Tenemos mar, mar y mar. Y tenemos en el segundo párrafo también 3 palabras. Mar, mar y mar. La palabra mar se repite en nuestro texto 6 veces. Puedes también identificar la palabra ver, cuántas veces se repite en nuestro texto. ¿Cómo se conforma la palabra ver? Tenemos que la palabra ver se conforma por la U, B, la letra E y la letra R. Entonces tenemos la palabra ver. ¿Dónde encontramos en nuestro texto la palabra ver? Muy bien, en la primera estrofa está en el último verso y se repite 3 veces. En la segunda estrofa tenemos también la palabra ver. ¿Cuántas veces se repite? Excelente, se repite también 3 veces. Vamos a subrayarlas. Ver, ver y ver. Y finalmente hay una palabra que inicia con la letra M y termina con la letra O. Encuéntrala en el texto. ¿Qué palabra será? Después de la M tenemos una palabra, dijimos, que inicia con M y termina con O. ¿Qué letras compone la palabra? Excelente, tenemos la palabra marinero. Vamos a contar cuántas letras le corresponden a esta palabra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. La palabra marinero está compuesta por 8 letras.
observa el siguiente juego de palabras. Tenemos que realizar o complementar la palabra con letras para encontrar a qué nos referimos. La primera tiene que ver con nuestro texto. ¿Qué palabra de nuestro texto inicia con M, A, R, E, I y suena Mari? ¿Qué palabra le faltan después de Mari cuatro letras o dos sílabas? Perfecto. Tenemos Mari. Ne, ¿qué sílaba nos hace falta? Nos hace falta la sílaba ro. Marine, ro. Nuestra palabra está formada por una, dos, tres, cuatro sílabas. ¿Y cuántas letras? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho letras. Marinero está formado por ocho letras y cuatro sílabas. ¿Qué otra palabra inicia con Mari y necesita cuatro letras para formar la palabra completa? ¿Qué otra palabra? Marinero, ya la tenemos. Mariana, ¿puede entrar aquí? Maria. Na. Hace falta un espacio. Mariposa. Mariposa. Están los espacios completos. Entonces vamos a escribir mariposa. ¿Y qué sílaba nos hace falta? Sa. Exacto. Y la sílaba sa se conforma por la letra S y la letra A. Mariposa. Sa. Tenemos la siguiente palabra. A esta palabra también le hacen falta cuatro letras o dos sílabas. ¿Qué sílabas crees que nos hagan falta? Esta palabra inicia con ma y termina con ro. Puede ser ma, ra, no, no. ¿Por qué? Debe de terminar la palabra con la sílaba ro. Pero matadero, matadero. Muy bien, son cuatro letras para complementar la palabra matadero. Vamos a escribirlos juntos. La primera sílaba que es ma, la segunda que es ta y la tercera que es de matadero. Tenemos que esta palabra está compuesta por ¿cuántas sílabas? Tenemos una, dos, tres, cuatro sílabas. Y entonces está compuesta también por ocho letras. Vamos con nuestra última palabra. Y esta palabra es para practicar las anteriores. ¿Cuál de las anteriores corresponde con esta palabra? Será la terminación de matadero, bueno, el inicio de la palabra matadero, el inicio de la palabra mariposa o el inicio de la palabra marinero. Excelente, es el inicio de la palabra marinero. Ma, dinero. Hemos escrito algunas palabras. Y estas palabras, si te das cuenta, todas tienen una, dos, tres, cuatro sílabas y ocho letras. Sin embargo, cada una de ellas tiene un significado diferente y en algunas cambian alguna letra. Es así como podemos formar palabras. Pero a partir de estas palabras, también de una sola palabra, también podemos sacar muchas otras.
Por ejemplo, de marinero, ¿qué palabras podríamos escribir con las letras que componen la palabra marinero? Observa, tenemos las letras que componen la palabra marinero. ¿Crees que podemos escribir la palabra marinero con estas letras? Vamos a ver si lo logramos o no. Con estas letras vamos a formar una palabra. ¿Qué palabra crees que podemos formar? Podemos formar la palabra mar, utilizando la letra M, A y R. Y lo vamos a escribir en la primera línea. Tenemos entonces que con las letras que están en la nube podemos formar la palabra mar. Perfecto. Vamos entonces a escribir la palabra mar. Una palabra que esté, que se pueda formar con dos letras o una sílaba con la ayuda de estas letras es la palabra o el verbo ir. ¿Qué otra palabra con dos sílabas o cuatro letras podemos escribir? Tenemos la palabra rima. Utilizamos para la palabra rima la primera sílaba que es ri y la segunda que es ma. ¿Qué otra palabra podemos escribir ahora que esté compuesta de cuatro letras o dos sílabas? Tenemos la palabra, en este caso la voy a escribir con mayúscula, ro, ma. Tenemos la palabra Roma. También podemos escribir otra palabra de dos sílabas. ¿Qué otra palabra tenemos? Tenemos la palabra reno, que está compuesta por dos sílabas y cuatro letras. Y finalmente podemos escribir la palabra de nuestro texto. Marinero. Y nos hacen falta dos líneas para complementar marinero. Hemos escrito la palabra marinero con todas las letras que tenemos en nuestra nube. También podemos escribir la palabra morena, que está compuesta por una, dos, tres sílabas y seis letras. A partir de una palabra, que es la palabra marinero, podemos también formar muchas otras palabras únicamente con las sílabas, con las letras que componen esta palabra. Por supuesto, también podemos formar la palabra amor. Muy bien, a partir de esto, vamos a ver que las oraciones entonces están compuestas por palabras. Tenemos una canción que está compuesta por palabras y por oraciones. Ya observamos cómo se forman las
palabras. Ahora vamos a ver cómo podemos formar oraciones. Para formar estas oraciones, tiene que ver con lo que leímos y además con lo que tú sepas de estas frases. El marinero está. ¿Qué está haciendo el marinero? El marinero está navegando. O el marinero está triste o alegre. El marinero está navegando. Y al terminar nuestra oración, no olvidemos poner el punto. Tenemos la señora toma café amargo o dulce. Vamos a escribir también la palabra que nosotros queramos. Toma café dulce. El barco es de color. ¿De qué color es el barco? Es de color blanco. Muy bien. Te voy a poner también unas tarjetas. Estas tarjetas son también unas propuestas que puedes utilizar para realizar las actividades. O complementar estas oraciones. Tenemos la palabra, las palabras amargo, mareado y amarillo. El marinero está navegando. ¿Por qué palabra podemos cambiar la palabra navegando? La podemos cambiar por amargo, el marinero está amargo, el marinero está mareado o el marinero está amarillo. Excelente. El marinero está mareado. La señora toma café dulce, amarillo o amargo. Muy bien. La señora toma café amargo. El barco es de color blanco o amarillo. En este caso es blanco, pero también podemos escribir la palabra amarillo. Los barcos pueden ser de diferentes colores. Tenemos entonces tres oraciones. Para esto tenemos que recordar que las oraciones están compuestas de sujeto, verbo y predicado. En los tres ejemplos podemos ubicar estas partes de la oración. El sujeto, el verbo y el predicado. Vamos a hacer algunos otros ejercicios que tengan que ver con oraciones. Te invito a que tú también realices un escrito o un listado de oraciones a partir del texto y de los conocimientos que tengas acerca del mar y los marineros. Vamos a iniciar escribiendo el marinero se fue. ¿A dónde se fue el marinero? El marinero se fue. ¿A dónde crees que se haya ido este marinero? El marinero se fue a la playa
al mar o al barco. Muy bien, el marinero se fue al mar. Y escribimos el punto. El marinero, vamos a dejar un espacio. El marinero vio el qué, el fondo del mar. ¿Qué otra cosa pudo haber visto el marinero, aparte del mar? Vamos a escribir una oración más. El marinero quiere, ¿qué crees que quiera hacer el marinero? Ver más lejos. Si tú fueras marinero, ¿qué te gustaría ver en el mar o en el fondo del mar? Vamos entonces a subrayar elementos de la oración. Tenemos el sujeto y en la última, ¿qué oración, qué palabra o qué frase tiene que ver con el sujeto? Y necesitamos subrayar. Muy bien, es la frase el marinero. Vamos a subrayarla. Vamos a encontrar nuestro verbo. Nuestro verbo es en la primera se, en la segunda vio y en la tercera quiere. Recuerdas que a partir del verbo comienza nuestro predicado. Y es en el predicado donde se habla del sujeto o sustantivo. Tenemos entonces sujeto, verbo y todo compone el predicado. Bueno, te invito a que sigas realizando más oraciones en casa. Ahora quiero hacerte algunas preguntas que tienen que ver con la comprensión del texto que acabamos de leer. Las voy a mostrar en este momento y quiero que escribas las respuestas, que las anotes en tu libreta y escribas las respuestas en tu cuaderno. Vamos a dar algunas respuestas aquí, pero son propuestas. ¿A dónde fue el marinero? Al mar. El marinero fue al mar. ¿Qué vio? Vio el fondo del mar. Quería ver qué había en lo más profundo del mar. ¿Por qué solo pudo ver eso? ¿Por qué crees que solo pudo ver eso? ¿En qué parte del barco crees que iba el marinero? ¿Qué quería ver el marinero? ¿Crees que peces andaba en busca de tesoros? ¿Tú qué te imaginas? O tal vez iba en una misión imposible. Bueno, todas esas respuestas que tú creas o consideres que te nos dé el texto o bien que tú te hayas imaginado, te invito a que la escribas. Recuerda que para comprender textos es necesario identificar las palabras, las oraciones y además realizar preguntas sobre lo que leímos. Estas son algunas estrategias. Nos vemos, te espero la próxima sesión. Adiós.